Settimana dopo settimana, un gruppo di madri reclama per la riapparizione dei propri figli, camminando intorno alla piramide di Plaza de Mayo, di fronte alla sede del governo. I militari tentano invano di intimidirle e ignorarle. La stampa ufficiale le definisce pazze. Ma la loro presenza non passa inosservata alla stampa internazionale. Madres es el primer organismo que nace a partir de la dictadura. Yo siempre digo que atrás de cada madre hay una historia de vida. Azucena Villaflor de Vincenti, ella buscaba a su hijo y en un momento, cuando se veían las mismas caras siempre, iban a los mismos lugares, al Ministerio del Interior, a la policía, todo. En un momento ella dijo, basta, ¿por qué vamos a estar todos separados? En solitario no se logra nada, hay que juntarse, hay que juntarse. Entonces dijo, vayamos a la Plaza de Mayo. Azucena Villaflor de Vincenti dijo, ¿por qué no vamos a la Casa de Gobierno con una carta y le llevamos a Videla? Con mucha ingenuidad, porque creíamos que Videla nos tenía que decir dónde estaban y era él el que lo secuestraba, pero éramos tan ignorantes que no nos dábamos cuenta. Pero era un sábado, entonces no estaba Videla. Volvieron luego, pero como había estado de sitio, o sea, más de tres personas no pueden estar juntas. Vino la policía. Y dijo, acá hay estado de sitio, esto es una reunión, camina, nos empezó a golpear con los palos, nos tomamos del brazo y nos pusimos a caminar. Y ahí se originó la primer ronda. Y así empezamos los jueves a las 3:30 de la tarde, porque para hacerlo de día, para que no tuviéramos problemas para llegar después a la casa, las que vivíamos más lejos. Como hasta hoy y hasta que Dios nos dé fuerza, todos los jueves de 3:30 a 4:00, ahí estamos, haciendo la ronda, ¿no? En 27 años nos faltamos un solo jueves. Esto fue un 30 de abril de 1977. Y un 10 de diciembre del mismo año, vaya ironía, es el Día Universal de los Derechos Humanos. Ese día la desaparecieron a Azucena Villaflor. A tres madres la desaparecen. Estos genocidas... Pensaron, bueno, sacamos a estas tres madres y ya se dejan de bromar estas que vienen acá todos. Se olvidaron, ¿no? Lo que una madre no hace por un hijo, ¿no? Creo que el momento más fuerte de las madres, además de haber formado la comisión o la organización, fue la socialización de la maternidad. Por esta historia de que nuestros hijos decían que eran terroristas, nosotros las madres de los terroristas, y los queríamos empezar a reivindicar, decimos, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, para no decir que muchas madres decían, mi hijo no hizo nada, porque claro, que te acusen de terrorista era muy duro. Entonces, tomamos la decisión de hacernos madres de todos. Nuestra lucha es por la memoria, por la verdad y por la justicia. Las abuelas de Plaza de Mayo nacimos hace 27 años. La dictadura militar nos convocó y nos obligó a dejar el hogar, dejar la profesión, dejar todo para buscar a nuestros hijos, cosa que toda madre debe hacer. Y nos fuimos conociendo en esos lugares de búsqueda, los juzgados de menores, los jueces de menores, los orfelinatos, las casas cunas, la justicia, la Plaza de Mayo. Y ahí cada vez había más abuelas que buscaban no solo a los hijos, sino también a un nieto, ya nacido o por nacer. La gran mayoría de los nietos que buscamos nacieron en lugar de secuestro. Y ahora
estamos con tareas muy para afuera de la casa, que es hablarle a los nietos, que hoy son hombres y mujeres, que tienen 25 o 26 años, porque sabemos que muchos tienen dudas sobre su identidad. Entonces nosotros queremos decirles, si tienen dudas, vengan. Acá estamos las abuelas esperándolos. Porque son los desaparecidos vivos, los que están a lo mejor cerca y no lo sabemos. Y no puede una sociedad decir que vive en paz y en democracia si acepta como si nada que hay 500 chicos robados, víctimas de la dictadura militar.